Estamos escuchando este canto introductorio. Oh Santa Cruz, que nos traes misericordia. Pienso en un problema grave. Pienso en un problema grave. parte del mundo? hoy en diversas partes del mundo, y quisiera que hoy rezáramos por el problema del hacinamiento en las cárceles, donde existe una superpoblación de tanta gente que está ahí, y hay el peligro de que esta pandemia pueda terminar en una grave calamidad. Oremos por los responsables, por quienes deben de tomar las decisiones en este lugar para que encuentren el camino justo y creativo y poder resolver el problema. Este pasaje... Termina con una observación. Los sumos sacerdotes resolvieron también matar a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. El otro día hemos visto los pasos de la tentación, la seducción inicial, luego crece el segundo paso y el tercero se contagia y se justifica, y se justifica. Pero, un pero también hay un paso más, va adelante, no se detiene. A questi, questi no era Para ellos de no era suficiente la muerte de A Jesús, de eso, Lázaro, sino también ahora la muerte de Lázaro, porque es un testigo yo, de la yo vida. Yo quisiera hoy detenerme. Una palabra de Jesús. Sobre una palabra de Jesús. Seis días antes de la Pascua, estamos a puertas de la Pasión. María hace este gesto de contemplación. Marta servía como el pasaje anterior. Y María abre la puerta a la contemplación. Y Judas piensa en el dinero. Y piensa en los pobres. Pero no porque le importaban los pobres, sino porque era un ladrón. Y como estaba encargado de la bolsa común, tomaba lo que se ponía dentro. Esta historia del administrador infiel es siempre actual. Siempre existe. Incluso a niveles altos. Pensemos, por ejemplo, en algunas organizaciones de beneficencia humanitaria que tienen muchos empleados, muchos, que es una estructura muy rica de gente, y al final llega a los pobres el 40%. Porque el 60% gente, es para pagar a tanta gente. Un modo de tomar el dinero de los pobres. Y la respuesta de Jesús aquí es donde quiero detenerme. A los pobres siempre los tienen con ustedes. Esta es una verdad. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Los pobres existen, son muchos. El pobre que nosotros vemos, pero es esta es la mínima la parte. La gran cantidad de pobres son aquellos que nosotros no vemos, los pobres, no vemos. Los pobres escondidos. Y no porque. Entramos en esta cultura de la indiferencia. Y nosotros no los vemos porque entramos en esta cultura de la indiferencia. Que es negacionista. Que es negacionista. Y negamos y decimos, no, no son tantos, no sí, se ven. Sí, ese caso. Y siempre tratamos de disminuir la realidad de los pobres. Pero existen tantos. Tantos. Y si no entramos en esta cultura de la indiferencia, tenemos una, una costumbre de ver a los pobres como un ornamento de una ciudad. Ah, sí, existen, están ahí como las estatuas. Sí, no se ven. La viejita que pide limosna, pero hay tantos. Como una cosa normal. Es parte de la... Ornamentación de una ciudad a tener a los pobres, pero la gran mayoría son los pobres víctimas de las políticas económicas, de las políticas financieras. Algunas recientes estadísticas. Algunas estadísticas recientes hacen un resumen así. Existe tanto dinero en las manos de pocos y tanta pobreza en muchos, en la pobreza de tanta gente víctima. Esta es la pobreza de tanta gente víctima de la injusticia de la estructural mundial. de la economía mundial. Y tantos pobres que tienen vergüenza de no hacer saber que tienen dificultad para llegar a fin de mes. Tantos pobres de la clase media que van a escondidas a Caritas y a escondidas pide porque sienten vergüenza los pobres son mucho más que los ricos mucho más y lo que dice Jesús es verdadero a los pobres los tienen siempre con ustedes pero yo lo veo yo me doy cuenta de esta realidad. Sobre todo de esa realidad escondida, de aquellos que sienten vergüenza a decir que no llegan a fin de mes. Recuerdo que Recuerdo que en Buenos Aires me habían dicho que un edificio de una fábrica abandonada desde hace muchos años había sido ocupado y habitaban una, unas 15 familias que habían llegado allí en los últimos meses. Yo fui ahí y eran familias con niños y habían tomado una parte cada familia de la fábrica para poder vivir. Guardando visto que y observando vi que cada familia tenía muebles buenos tenía la televisión, muebles en buenas condiciones. Pero fueron a vivir ahí porque no podían pagar el alquiler. Estos son los nuevos pobres. Que deben dejar la casa porque no pueden pagar. Y van ahí. La injusticia de la organización económica o financiera que los lleva a esto. Y existen tantos, tantos. A tal punto que los encontraremos, encontraremos el juicio. La primera pregunta que nos hará Jesús es, ¿cómo va con los pobres? ¿Les has dado de comer? Cuando estaban en la cárcel los has visitado, en el hospital los has visto, has asistido a la viuda, al huérfano, porque ahí estaba yo y sobre esto seremos juzgados. No seremos juzgados por, por el uso o por los viajes que hacemos o por la importancia social que tendremos. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Pero si yo hoy ignoro a los pobres y los dejo aparte, Creo que no exista. Entonces el Señor me ignorará en el día del juicio. Cuando Jesús dice, a los pobres los tienen siempre con ustedes, quiere decir que a mí, yo estaré siempre con los pobres, estaré siempre presente ahí comunista Y esto no es ser comunista. Esto es el centro del evangelio a tal punto que nosotros seremos juzgados sobre esto,